tenía que decidir al caballo más famoso. Sería entre el alguacil y el capitán de Juan Romo. Los dos con gran porvenir, sus récords serán de asombro. Rufino era de Jalisco, Juan era de Sinaloa. En Denver tenían previsto la carrera de la historia. La gente venía de lejos, la emoción era notoria. Rufino y Juan se tenían rivalidad desde antaño. Los dos caballos corrían, eran jinetes pagados. Rufino a Denver se iría y Juan emigró a Chicago. Como los dos se tenían, mucho coraje decide jugarse lo que tenían en una carrera a muerte. 900,000 pondrían en billete tras billete. En ese día decidían al caballo más famoso. El que perdía aceptaría con humildad ese logro. Y la mano se darían para olvidarse de todo. La carrera se anunció, la banda estaba tocando. Se sentía mucha emoción, las apuestas aumentaron. El alguacil le ganó al capitán de Chicago. Rufino y Juan aceptaron el resultado final. Aquí tienes el dinero que te acabas de ganar. Pero un abrazo primero, después vamos a brindar.